Saludos, residentes de Overlook. Yo, Jack el Guapo, estoy moderadamente feliz de daros la bienvenida a la familia Imperion. Cuidado con los ataques de acechadores.
Roland me ha obligado a trasladarme a Santuario, argumentando la necesidad de mantenerme a salvo. Pero los paletos que habitan esta ciudad me sacan de mis casillas. Hoy una chica me ha saludado en la calle. La miré fijamente mientras buscaba una forma de eludir una interacción no deseada. Mis niveles de ansiedad se dispararon tanto que se me puso la cara roja, hasta que me reventó un capilar de la nariz que nos puso las dos perdidas de sangre. La chica huyó dando gritos. Aunque me sentí aliviada, temo que una oportuna rociada de hemoglobina no sea una estrategia viable a largo plazo para evitar conversaciones.
¡Granada, va! ¡Vemos, colega! Mismas dudas mientras clavaba un skag destripado en mi puerta como advertencia para que nadie se acerque. ¿Para qué quiere Jack la llave de la cámara? ¿Acaso se estaba cargando mientras...? ¿Yo la guardaba antes de que me la arrebatase de mis ensangrentadas manos? Esperaba el momento propicio para desatar su poder sobre Pandora y hacer que brotase Eridio del mismo suelo. ¿Se preparaba a sí misma para abrir otras ruinas alienígenas? Tendré que investigar a fondo estos asuntos, pero antes voy a insonorizar mi casa para no tener que soportar la incesante alegría de los ciudadanos de Santuari. Capítulo 1. Hoy he golpeado a un acechador tan fuerte que ha echado las tripas. Fin del capítulo 1. He sabido que los grabadores eco son un manjar para los acechadores. Seguro que encuentras los demás capítulos de Dagger entre sus excrementos.
¡Otro picadillo! Para eliminar la fuerza.
otra vez y dale su merecido. Thank you.
objetivo. De un antiguo guerrero alienígena. Habla de una llave mágica que puede devolverlo a la vida. Si mis hipótesis son correctas, y siempre lo son, la leyenda podría referirse a la llave de la cámara. Además, un chico me ha dicho guapa cuando volvía de la tienda. Mi reacción ha sido sorprendentemente comedida. Solo he pasado 3 horas vomitando en un cubo. Ser humano. A decir verdad, ni siquiera sé si mis gemidos de incomodidad podían considerarse lenguaje humano, pero a Roland no pareció importarle. Me preguntó por qué Jack no ha reanimado aún al guerrero si tiene la llave. Le he dicho que la llave debe cargarse con Eridio y que por eso Jack lo está excavando. Él ha asentido y se ha... Un antiguo novio mío llamado Taggart fue contratado hace tiempo para exterminar a toda la población de acechadores. El alma cándida aprovechó para intentar escribir un libro sobre sus aventuras en The Highlands.
Buscarás los capítulos que escribió y yo los plagiaré descaradamente para mi obra. No hay que Capítulo 2. Jack no bromeaba. Estos acechadores son muy curiosos. Le he atizado a uno en el buche con mi martillo, como me enseñó mi madre, y ha estallado. Hizo un ruido muy gracioso, como... algo así. Creo que me lo voy a poner como... en el móvil. Se quedan sin escudos. Les entra el pánico y rugen para avisar a sus compañeros. ¡Qué monada! El otro día vi un acechador mirando fijamente nuestro campamento. La llamaré Henry. ¡Hola, mamá! Le estaba diciendo que le he puesto tu nombre a un acechador.
Capítulo 4. Todo va bien. Henry y sus amigos acechadores han eliminado a todo mi equipo y se han llevado el regalo especial que le hice a mano a mi madre. ¡Pero al carajo! Voy a salir ahí para recuperar el dichoso regalo. A Jack pongo por testigo que será el mejor día de la madre de la historia. ¿Puedes oírme, Henry? ¿Me oyes? ¡El día de la madre! Brazo más desarrollado. Seguro que hacía ejercicio. Sea, se ha estropeado todo.
Oye, creo que Roland quería que fueses a echar un vistazo. Overlook, a ver si puedes ayudar a la gente de ahí o algo. Los habitantes se han encerrado en sus casas desde que les dieron las fiebres. Seguro que les vendrá bien tu ayuda. Tiene el orgullo de anunciar que el tamaño de su envío bianual de medicinas se ha doblado. Enhorabuena por vuestro segundo bote de aspirinas. Acabo de hacerle un gran pedido a un traficante. Después de todo, uno tiene que proteger su negocio. Necesito que recojas el cargamento lo antes posible. Llamo desde Overlook. Viendo cómo te las apañaste con aquellos robots, hemos pensado que quizá podrías echarnos una mano, por así decirlo. ¿Nos ayudarás? Fabuloso, excelente. A ver, primer punto del día. Sufrimos una enfermedad cerebral que nos está matando. Si pudieras traernos 3 lotes de medicinas, viviríamos y podríamos pagarte. Nuestra máquina de medicinas necesita una batería nueva. Sube a la torre del reloj y quítale la batería. Saludos, entra a mi tierra. Al vencedor el botín. Hyperion desea recordaros que podría haber sido mucho peor. Hyperion tiene el orgullo de anunciar que el tamaño de su envío bianual de medicinas se ha doblado. Enhorabuena por vuestro segundo bote de aspirinas.
Hiperión os recuerda que todo comportamiento no autorizado se recompensará con un viaje sin regreso a la picadora. No te mueras, necesito clientes. Gran calidad, precios reducidos y nada de preguntas. ¡Hasta la vista! Superado de nuevo a Jackville como lugar con menos violaciones semanales del toque de queda. La próxima semana la picadora solo se usará para delitos atroces como tirar basura o blasfemar. Conéctala a la máquina y compra medicina para la fiebre craneal. Por favor, como me entere de quién consideró más importante un reloj que la medicina para las fiebres, se llevará una buena amonestación. Gracias, pero necesitamos otros dos cargamentos de medicina. El próximo lo transporta un vendedor ambulante de Hiperión por The Highlands. Cuando se vea sin guardias, el requisador te hará un buen... por la medicina. Te sugiero que los mates educadamente, a ser posible.
hayas vacunado. Utilízalo con cabeza. Estupendo. Eres muy eficaz y eso lo respeto. El último lote de medicinas iban a traerlo por barco, pero perdimos el contacto. Encuéntralo, por favor. ¡Vaya cagada! Muy eficaz. ¿Podrías hacerme el favor de repartir la medicina por el pueblo? Lo haría yo, pero Hyperion no se toma bien que salgamos de casa. La próxima vez que te desangres, piensa en el doctor C.
agradezco. Disculpa, Dave. Es un... Procuramos no hablar con él. Vuelve y te daré la recompensa que acordamos. Antes de limpiar sus engranajes. Si tuviera 10 como tú, este pueblo funcionaría como un reloj. Ahora que ya no se nos va a pudrir el cerebro, pasaremos al siguiente punto en mi agenda. La revolución. Necesitamos un escudo como el de Sanctuary para protegernos de las descargas lunares de Hyperion. Si pudieras donar unos cuantos escudos para la causa, podría utilizarlos para construir un escudo. Solo tienes que echar en la picadora los escudos que te sobren. No autorizado se recompensará con un viaje sin regreso a la picadora. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. Me he asegurado de ello. ¡Gloriosas armas de fuego! ¿Quieres cargarte a los malos, eh? Supongo que has escuchado mis notas. Me sentiría ofendida de no ser porque yo mostré la misma indiferencia por tu intimidad al investigarte antes de contratarte para este trabajo. He ocultado el abundante material sobre la cámara que he compilado en los 5 largos años desde que se abrió. Pero en una remata... De paranoia compulsiva, decidí no anotar dónde. Busca estos datos y serás generosamente... ¿Ah? ¿Esperabas que dijera generosamente recompensado?
se lo han comido, ¿eh? Supongo que eso nos enseña una lección. Si intentas luchar contra la naturaleza, acabas devorado. Perdona, en mi cabeza tenía más fuerza.